Gracias, queridos hermanos, por abrirnos las puertas de sus hogares a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado después de ceniza, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, es decir, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ahora nos da otra puntada especial de lo que significa precisamente el tiempo de la Cuaresma, un tiempo en donde Dios hace resonar su voz a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la Iglesia, para decirle a los pecadores: conviértanse y regresen a Dios. Ese es una de las puntadas y mensajes fundamentales de la Cuaresma, la conversión. Y, por tanto, como Iglesia, cada uno de nosotros como cristianos debe de tener bien claro este punto. Toda la Iglesia, por ser Iglesia de Cristo, está llamada a llamar a los pecadores a la conversión. Y esto, aunque parezca sabido por todos, aunque esto sea algo conocido incluso en la misma Sagrada Escritura, lamentablemente es algo que no se cumple muchas veces, porque dentro de la misma Iglesia, los mismos cristianos, ante los pecadores que vienen a la Santa Madre Iglesia para convertirse, la actitud de muchos es de rechazo, como que si nosotros fuéramos los más puros del mundo, como que si nosotros fuéramos inmaculados como María Santísima, cuando no es así. Cuando muchas veces los que de forma hipócrita intentan dar una imagen de santos, muchas veces son los más inmundos, los que están más llenos de miseria. Y por eso Jesús nos enseña a que como Iglesia estamos llamados a hacer un aviso a todos esos pecadores: conviértanse. A que no podemos dejar que un pecador se vaya de la Iglesia siendo el mismo, sino que tiene que convertirse. Y nosotros atraer a los pecadores para que se conviertan, no alejarnos de ellos. Porque, hermanos, nosotros también somos pecadores. Nosotros también, a menos de que alguno de ustedes ya sea un santo consumado, como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Pío de Petrelchina y todos estos santos, esté exento. Pero todos de ahí somos pecadores. Somos personas que constantemente le fallamos a Dios. Y cada quien siempre busca la reconciliación. Hay otros hermanos que están en situaciones de pecado mucho más graves, más difíciles y más grandes. Y son a ellos a quienes Dios, de forma privilegiada, les llama, porque son los que están más perdidos y son a los cuales nosotros con mayor cuidado y con mayor afán deberíamos de acercarnos para que se conviertan. La hipocresía más grande es pensar de que en la Iglesia solo tienen que estar los santos, pero el Señor nos llama a todos los pecadores a que nos convirtamos, a que nos acerquemos a la Iglesia. Y aquellos que con la gracia de Dios y de forma verdadera son santos, son los que casi siempre se entregan de una manera más grande y sin descanso por la conversión de los pecadores.